¿Qué onda, damos y caballeros? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy regresó nuestro calvito favorito, ¿ah? Regresó el calvito que nos hace dudar de mi heterosexualidad. Hoy vamos a jugar una nueva ciudad. Hay un montón de ciudades que elegir acá para una nueva misión, pero vamos a elegir la de Mendoza, Argentina, para irse al cono sur acá. La despedida. Creo que me estoy saltando un poquito la misión, estoy como dando vueltas de aquí por allá, pero sinceramente yo no estoy jugando este juego con ustedes para preocuparme mucho de la historia. Así que nada más, vamos con la acción, ¿ok? Alerta de spoiler, me chupa tres huevitos. El que no tengo también me lo chupa. A ver, le puse dificultad profesional, pero siempre lo hemos jugado en novato, ahora que me di cuenta, pero esta vez le subí un poquito la dificultad para que ustedes disfruten un poco más de mis habilidades como asesino, que son prácticamente nulas, pero ahí vamos, bro, ahí vamos. Ahí está nuestro calvito. Pero qué calvito más guapo. Antes de empezar, te quiero recordar que este juego está en la Epic Store, el Hitman 3. Te voy a dejar el link en la descripción para que tú lo descargues. Y te agradecería un montón que también ocupes el código, que es JuegaGerman. Muchas gracias. Así que, nada, vamos a empezar entonces con este Hitmanzazo, con nuestro calvito favorito, ¿ah? Epic Store, link en la descripción. Qué calvito más guapo, mira lo que. Qué hermoso. No le presenta la DNA nunca porque es muy guapo. Seguro me deja por este calvo. Ya, empecemos. Vamos, vamos con la misión. Vamos con la misión, que todavía no sé cuál es, pero esta chica asumo que me va a decir. You got my message. Bien elegantito, nos vemos. You'd never get caught on camera, not unless you wanted to be seen. So what's the play? You're not the only one who's been busy, 47. I'm this close to becoming the next constant. I'll be able to dismantle Providence from the inside. Only one man stands in my way. Don Yates. That weasel was the partner's legal counsel for years. He's the top candidate. But remove him from the playing field. It won't work. If Edward suspects... I will convince him you acted alone. Retaliation for Gray. Trust me. I know what I'm doing. The Herald. Tamara Vidal. She has eyes everywhere, and they're all fixed on you. The plan won't work unless we take her out. She never leaves my side. Dos víctimas tenemos, ¿eh? Dos víctimas. Whatever your plan is, I'll help you if I can. You're sure about this? As sure as I'll ever be. Oh, me quiere robar mi calvo. La tipa me quiere robar mi calvo. No me robe mi calvo, es mío. I got you an invitation. Es mi calvo, like ¿okay? Times. Invitación, coger. Good luck, 47. Si le disparo ahora en la cara, pum, disparazo en la cara, pum, balazo, psh, se acabó. Vale, vamos, la despedida. Entonces empezamos acá, tenemos dos misiones. Elimina a Don Archibald Yates y a Tamara Vidal. No elimines a Diana Burhund, Burhudu. Así que con eso estamos. Vamos a ver cómo se jugaba esto, que a veces me pongo oxidado. Nuestra primera víctima está acá. Tenemos a Tamara Vidal por acá. Y por acá tenemos a Don Archibald Yate. Con ese nombre, ¿quién no es millonario, no? Es como que yo me llame Germán Lamborghini. Empezando así en la vida, creo que a todos nos va bien, ¿no? A ver, no sé si voy a jugar alguna... Hoy. Sí, aquí está mi invitación, me la acaban de regalar. Gracias, señor. Enjoy the party. ¿Por qué me dice gracias, señor, si está hablando en inglés? ¿Y este tipo qué se cree? Míralo. Ay, se enojó el tipo. Le empecé a mirar al tipo... Y de inmediato se enojó conmigo. A ver, vamos a mezclarnos aquí con la gente. Hola, ¿qué tal? Soy un calvo con un código de barra en la cabeza en la parte de atrás. Pero espero que eso no los alarme, ¿ok? Está todo bien, soy una persona normal. Solo tengo un código de barras, pero es normal, ¿ok? De dónde vengo yo, es normal. Oh, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Me estaba ojeando esta chica. Te vi. A ver, creo que... Aquí está. Luther, Burnwood's flying solo. I want all eyes on. Let's see what she does. And Luther. ¿Pero qué pasa si le disparo aquí? Ahora sí, no hay primera sin segunda, ¿ok? Ok, lo gracioso es que nuestra primera víctima está justo acá, así que tenemos que
A ver, encontrar un ladito donde asesinar a esta tipa. Hay formas, recuerden que hay formas que podemos jugar el juego en el que seguimos ciertas misiones que nos llevan a nuestras víctimas. Pero también podemos hacerlo por nuestra cuenta y empezar a tirar balazos por todos lados. Y el que muera primero gana, ¿no? Pero bueno, ahí vamos a ver cómo vamos desarrollando esta cosa, ¿no? Sí. Ya no le pediste la invitación. Ah, ¿por qué a mí? ¿Me siento discriminado? Creo que esto es discriminación contra Calvo, ¿ok? Solo porque la chica tiene pelo. Me siento atacado personalmente. Ok, tenemos nuestra primera víctima aquí. Vamos a ver a la otra víctima. Vamos a reconocer un poco el terreno. Vamos a ver dónde estamos todavía. Vamos a ver, ya saben cómo se puede asesinar aquí. Hola, ¿qué tal, chicas? ¿Cómo están? Hola. ¿Habían visto un...? Ok. Se encabronaron conmigo. No todos sucumben a los encantos del calvo. No como yo, que lo vi y dije... Me enamoré de su calva. A ver, ¿dónde está la otra víctima? Que tenemos más personas acá. De party, todo bien. Este tipo está haciendo la del Titanic ahí. Ah, no, están revisándolo. Ok, al parecer no puedo entrar acá. Necesito una nueva ropa. Ok, necesito ropa de... no sé qué será eso. ¿Un mozo o algo así? Creo que sí. Así que para engañar a estos tipos necesito ser mozo, así que... Ya regreso. Ah, pero mira lo que me encontré. Venga para acá, a ver, ¿qué tengo? Quiero ver qué tengo primero. Tengo una moneda, la infaltable moneda. Ahora sí, venga para acá. Mira, me voy a agachar, así como quiero creer la cosa. ¡Pum! Ahí viene, venga para acá. Sigue la moneda. Nada malo te va a pasar. Ahora la otra moneda. La otra. Hey, tipo, te diré dos monedas. Y ahora, sin ningún problema, nos acercamos al tipo. Y no me acuerdo cómo agarrarle el cuello, pero voy a improvisar. Ahí está. ¡Culo, camada faca! Vale. Y ahora, esperar que nadie me vio. Allá nadie me ha visto, ¿ok? Aquí no. Aquí está todo bien. Está todo tranquilo. Nadie mire para acá, por favor. Dale. Voy a arrastrar un poquito el cuerpo. De hecho, técnicamente lo podría botar. Lo podría botar acá. Y no preocuparme de nada. A ver, eso voy a hacer. Le voy a sacar la ropa. Tomar ropa. ¿Sabes qué? No me voy a arriesgar. Voy a irme nomás con el trajecito. Ahora soy un mozo. Ahora puedo tranquilamente entrar acá. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. No se permite cachear. No. Oh, me tienen que registrar. No, me tienen que registrar. Y yo tengo el pedazo de metralleta aquí en el bolsillo, así que... Eso no está bien. Un mesero con un arma... Que yo sepa, no es normal. Espero que no sea normal. Vale, necesito un lugar donde guardar mi arma. Necesito un lugarcito. O puedo entrar por acá. O sea, puedo no entrar por la forma oficial. Y puedo entrar por acá. Quizá hay otro lugar donde tengo que... Déjame revisar el mapa, de hecho, a ver. Ah, pero el tipo donde... A ver, espérate. El tipo donde tengo que matarlo ni siquiera está en esa casa. Está como alrededor. O sea, quizás yo estoy parado acá, ¿me puedo dar la vuelta? ¡Ah, puedo pasar por acá! ¡Oh! Ah, pero está todo bien, ven. O sea, miren, quiero mostrarles un poquito. Acá estoy yo. Acá está el tipo. ¡Uy! Que no le acabo de... ¡No te acabo de...! ¡No te acabo de quitar la ropa a ti! A ver, espérense. No, ahí está. Ahí está todavía. Ay, qué forma más indigna de morir, ¿no? Vale, entonces nosotros estamos acá. En esta esquinita, y creo que puedo llegar al tipo que tengo que matar. A no ser que no esté ahí. Creo que está... A ver, espérate. Creo que no está ahí. Creo que está en la casa, pero en el segundo piso. Ah, está en el cuarto piso. Está en la casa, pero en el cuarto piso. O sea, tengo que entrar a la casa, pero necesito deshacerme del arma. Así que vamos a dejar el arma por aquí. Vamos a ver qué... soltar arma. Vale, el arma no me sirve ahora. La puedo venir a dejar después. A ver, ¿qué más? Tengo un cable de fibra. O sea, un... Un mozo con un cable de fibra. No creo que sea excelente. Vamos a botar esto por si acaso y vamos a ver si la registrada les parece sospechosa, ¿ok? Hola, ¿qué tal? Soy el calvito. Regístrame nomás. ¿Está todo bien acá? ¿Está todo bien? Ahí no me toque mucho los pectorales, ¿ah? Que me duele porque fui al gym hoy. Ah, está un poquito duro. Pero no importa. No me vaya. Cuidado con la entrepierna. Cuidado donde me agarra ahí, ¿ok? Registro superado. Ok, vale. Somos parte ahora oficial del mozo. Vamos a buscar a la primera víctima. Y voy a intentar jugar esta parte del juego sin
tratando de no seguir las misiones. No voy a seguir ninguna misión que generalmente me dice exactamente lo que tengo que hacer. Voy a tratar de improvisar primero. Y, oye, ese tipo tiene un arma gigante. Pero si no lo logro, voy a intentar seguir las misiones. Ok, no puedo entrar a la casa, nota mental. No puedo entrar a la casa. No sabía, perdón la vida. A ver, ¿dónde está el tipo? A ver, el tipo está en el... Está en el mismo piso que yo. What? A ver, está dentro de la casa. Creo que está dentro de la casa, ¿no? ¡Está acá! Está dentro de la casa. Tengo que entrar por la casa. A ver, tengo dos opciones. Entro a la casa como un mozo y ando todo el rato escondido, o le robo la ropa a ese tipo que está ahí. A ver, ¿dónde que está? Bueno, a ver, aquí. A ver, ¿me ve alguien, no? A ver, creo que no me ve nadie. No, me ve un montón de gente allá. No, me voy al carajo. Voy a buscar al que está allá mejor. Está más solito. No, hay otro tipo mirándolo ahí. Maldición, ok. A ver. Ya sé lo que voy a hacer, Voy a acercarme acá. Voy a meterme en los matorrales. Y automáticamente desaparezco. Porque aparentemente todo el mundo es ciego. Y voy a agarrar mi monedita. Que de hecho no tengo monedas. Ok, no, espérate. Para ti también. Tipo, te voy a decir, por favor, estoy tratando de matar a tu amigo. Y me estás estorbando, por favor. ¿Me puedes dejar matar a tu amigo tranquilo, por favor? Gracias. Ah, me está viendo. Me encanta que el tipo me está mirando fijamente. Yo como imbécil acá escondido. No estoy haciendo nada sospechoso. Solo me escondo en lo que normalmente hago, ¿ok? Ah, maldición, deja de mirarme, por favor. Me siento acosado, por favor, deja de mirarme, gracias. Tipo, ¿te puedes ir a reventar las pelotas a otro lado, por favor? Que estoy intentando asesinar a tu amigo. A tu amigo del alma. Perdón. El tipo me puteó. Ok, me voy. Ok, me voy a esconder aquí. ¿Ok? Acá me quedo, ¿ok? Por favor, ¿te puedes ir? Estoy tratando de matar a tu amigo. Y tu presencia no facilita las cosas, ¿ok? Ahí se va. Ok, se fue. Ok, espero que no pase nada. Ok, el tipo se fue. Me la voy a jugar. ¡Oh! Ok, pensé que se había dado vuelta. Me la juego. Arrastro al cuerpo. Me lo llevo por aquí. Y está todo bien. Y ahora, soy soldado, ¿ah? ¿Eh? Ahora soy soldado. Voy a ir del tipo para burlarme de él. Ah, no, me conoce. Sabe que no soy el tipo con el que acaba de conversar. Ok, no hay problema. Está todo bien. Ahora puedo entrar a la casa y no tengo ningún problema, ¿cierto? Porque soy un soldado ahora. ¡Hey! ¿Qué tal? Soy un soldado. ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? ¿Quién es mi víctima? Don Archibald. Este es Archibald. Ahí está Archibald. Ok. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo lo mato? Voy a seguirlo escondido. Nadie me va a ver. Soy un maldito ninja. Ninguno de ustedes me ve. Estoy escondido. Soy un ninja. Nadie me ve. Estoy escondido. ¿Ok? Perdón, estoy escondido. No me vean. No, ustedes no me ven. Soy un ninja, ¿ok? A ver, voy a seguirlo un rato. A ver, ¿en qué momento es el mejor momento para quitarte la vida, ¿ok? A ver, la casa está rodeada de guardias por todos lados. Ese tipo sabe exactamente que yo no soy un guardia. Viene para acá. ¡Ay! ¿Sabes que tengo ganas de asesinar? Y no he asesinado a nadie. Oh, perdón. Hola, ¿qué tal? Tengo ganas. No tengo que asesinar a este tipo. Pero tengo unas ganas. El tipo viene por acá, maldición. A ver, pero ¿cómo? A ver, necesito algún arma o algo para asesinar a este tipo. Algún, no sé, una metralleta, una bazooka, por favor, denme algo. Sé que el juego no se trata de eso. Necesitas un destornillador. ¡Oh! Ese tipo me conoce. Ese tipo ya sabe que yo no soy. ¿Qué hago? Me escondo. Atrás del arbolito. Está todo bien aquí. Ya, vamos a revisar el informe. La antorcha desaparecida. Vamos a empezar a seguir un poquito de misiones para avanzar un poquito porque no estoy haciendo prácticamente nada. Don Yates ha contratado a dos famosos chefs, los hermanos Llosa, para agasajar con un asado argentino a sus invitados. Por desgracia, Pablo Llosa ha perdido la antorcha para acceder a la lumbre de la carne. La cena está en suspenso hasta que se haga con una de repuesto. Dale, acá están las misiones que puedo seguir. Podemos seguir el desbordamiento. Podemos seguir la visita o podemos seguir objetivo a la vista. A ver, la que me llama más la atención es esta, porque me gusta su mustacho y yo quiero ese mustacho en mi vida. Así que vamos a seguir esta misión a darle. Está a 133 metros, ok, no está tan lejos. Al menos progresé. Este tipo me conoce, pero me chupa un huevo. Oh, se encabronó. Perdón.
Perdón por haber asesinado a tu amigo. Fue daño colateral. Fue daño colateral a otro tipo que me conoce. No importa. Okay, este tipo sabe que yo no soy. Porque entré como mesero y me voy como guardia. Sinceramente, yo también dudaría. Ay. Pero lo bueno es que estos dos tipos no tienen ni idea de quién soy. Así que todo bien. Aún no he asesinado a nadie, y eso me estresa. Estoy estresado, necesito asesinar a alguien, por favor. Denme alguna víctima. Vale, empecemos con la misión entonces. Ahí está, a 22 metros. Vamos a escuchar la conversación. Cuerpo encontrado. Okay. Vale, sumarse a la visita dará. Vale, tenemos que seguir esta misión. El tipo está hablando encima, pero está leyendo lo que está acá. Tengo entonces que robarle la ropa a este tipo. A este tipo que se llama Carvo Black. Así que vamos a seguirnos. ¿Sabes que estaría bueno recuperar las armas que dejé botadas por ahí? Creo que estaría bastante bueno. O sea, me siento desnudo sin mi arma, ¿ok? Necesito matar a alguien. Estoy así como nervioso. No he matado a nadie hoy. Necesito sacar esta ira que tengo adentro, ¿ok? Tipo, ¿sabes que estás caminando en un lugar donde hay mucha gente? Estaría re útil si te vas a un lugar donde no hay nadie. Así te puedo. Más rápidamente, por favor. Puedo hablar con él. A ver, ¿qué puedo hablar con él? Message from Gabriel Vargas, the chief winemaker. Says the tour is about to start. They're waiting for you down by the grape fields. Okay. Now get out of my face. Oh, okay, simpático el tipo. Get out of my face. Get out of my face. Get out of my face. Ya pues tipo, vaya a ser un lugar donde lo pueda matar. Por favor. Tengo cosas que hacer. Tengo que matar a dos personas más. El tiempo es dinero. El tiempo es asesinato, ¿ok? Apure la cosa. Vale, entonces ahora tengo que disfrazarme del maestro bodeguero. Vale, vamos a disfrazarnos del maestro bodeguero. Vale, veo al tipo allá, pero ¿cómo demonios llego allá? ¿Me lanzo? Si me lanzo, llego, ¿no? Esto es un life hack. No, no puedo lanzarme, maldición. ¿Pero por qué yo quería lanzarme por acá? Por favor, juego. Ya, pues juego. No sé. Ah, puedo bajar. Ok. Podría lanzarme de un segundo piso o bajar por la escalera. El juego aparentemente quiere que yo siga las reglas de la física. Bueno. Pero puedo saltarme por acá. Vale, ¿cómo le quito la ropa a este tipo? Dejar inconsciente. Me la juego, ¿no? Vamos a recoger un ladrillo. Por absolutamente ninguna razón. Aquí no ha pasado nada. ¿Cómo me disfrazo del tipo? Piensa, Germán, piensa. Ok, hay dos personas que están alrededor de él. ¿Puedo envenenar el vino? No puedo. Voy a darle un ladrillazo en la cabeza. Y como que nada ha pasado, ¿ah? ¿Eh? Aquí no pasa nada, no soy yo. No fui yo, ¿quién fue? Fuiste tú, yo te vi. Claramente fuiste. ¿Qué me dices? Oye, fuiste tú, hermano, yo te vi claramente que agarraste un ladrillo y le pegaste acá justo en la cabeza a este tipo. ¿Ah? Y no sé, ahora tú tienes la ropa. No sé qué pasó. Yo me voy, ¿ok? Yo me voy. Yo no hice eso. Fue el tipo de allá. ¡Ey! ¡Ey! ¡Todo el mundo! Hay un tipo allá que le pegó un ladrillazo a otra persona. ¡Ey! ¡No soy yo! ¿Ok? Tranquilícense. ¿Ok? Relájense. Relajen las venas. Relájense. Ey, tipo, ey, guardia, hay un tipo allá. Confía en mí. Hay un tipo allá que le pegó un ladrillazo a un tipo. Yo que tú voy ahí y pongo ojo, ¿ah? ¿Eh? Está fuerte el crimen, ¿no? Hoy en día. Vale, ahora me tengo que reunir con los invitados y al parecer mi plan funcionó. Soy un maldito genio, por el amor de Dios. Ahí están los invitados. No pensé que iba a funcionar eso, pero funcionó, ¿ven? Uno cuando piensa ahí, todo. Cuando uno es positivo, las cosas pasan en la vida, ¿ah? ¿Eh? Es una lección de vida. Ahora me voy a reunir con los invitados. Enseña la sala de producción, ¿vale? A ver, espérate, ¿y a quién tengo que asesinar? A esta tipa, pero a este tipo no. Así que tengo que tener cuidado. Vamos, síganme, por favor. Bueno, aquí tenemos una selección de vinos muy barata. Según yo, todos los vinos saben igual. La gente que cree que los vinos de $300 son mejores que los de 20 son pretenciosos nada más. Pero aquí nos sentimos muy orgullosos de nuestros vinos de $5. Si los tomas, te duele en la cabeza. Pero una vez que vomitas por 3 horas, el vino es una maravilla, ¿ok? Así que por favor,
enseñemos la sala. Similar a lo que dije yo, ¿eh? Similar a lo que dije yo. Dragon Freezer Unit. And last but not least, our great crusher. Sorry, man, but industrial you're just making me feel for your disposal purposes. Interesting. Follow me, please. Vale, estoy mostrándoles esta cosa de vino, pero me imagino que en algún momento. Ah, ¿puedo ir para allá? ¿O para allá? ¿O para allá? Ok, vamos a tomar primero este camino. Me imagino que en algún momento tengo que dañar alguna máquina. Oh, ¿se puede caer acá la tipa? Oh. ¿Puedo empujar a la tipa acá? O sea, podría empujar a los dos. Empujo a la tipa primero. A ver, por favor, acérquense acá. ¿Está todo bien? Hay un tipo acá, maldición. Podría empujar a los tres. Yo no tengo ningún problema. Si cumplo mi objetivo, asesino a todo el mundo, ¿ok? Me da igual. A ver, tipo se dio vuelta, maldición. A ver. A ver, vamos, a ver, espérense. Enseñar trituradora. A ver. Asómense a ver, por favor. Asómense, voy a guardar. Voy a guardar la partida. Solo por si acaso. Solo por si acaso. Empujar. A ver. Tipo, mira para adentro, por favor. Mira hacia adentro, por favor. A ver. Pero este tipo no me deja de seguir. Por favor. Me la juego. Y luego le doy un con este tipo. Y después este tipo se va. No importa, se fue. Que se vaya. Yo me cambio de ropa, me da igual. Ahí va el tipo. Ahí va a acusarme, me va a acusar. Yo me voy. Me va a acusar y yo me voy. Me fui, me desaparecí. ¡No, me están buscando! No, no me he acusado con nadie. No me acuse. Ok, no me han visto. Lo único que tengo que hacer es cambiarme de ropa. Y lo hice todo bien. Empujé a la tipa. Ahora se transformó en vino. Está añejada. Es un vino brut. Ok, ahora necesito cambiarme de ropa porque he hecho muchas estupideces. Ah, pensé que esto era una escalera. Ok, necesito... tipo, necesito tu ropa, por favor. A ver, ¿cómo le hago? No tengo nada que lanzar. No tengo nada. ¿Saben qué? Me la voy a jugar. Estoy jugando esta misión súper bruta. Y he tenido mucha suerte. Así que me la voy a jugar. Arrastro al cuerpo en medio pleno del día. Oye, este tipo se está enojando. Ese tipo se está cabronando. No. Ven para acá. Tranquilito. Aquí no pasa nada malo. Aquí te dejo acá. Me cambio de ropa. Oh, alguien me vio. No, mentira. Y ahora soy... un trabajador. Yeah. ¡Lo hicimos! Matamos a la primera persona. No seguí la misión, pero en lo más mínimo como había que seguirla. Y lo logré igual, ¿ah? Díganme si eso no es ser un maldito asesino profesional. Ya saben, si quieren mis servicios, no me llamen. ¡Oh! Se encabronó ese tipo, ¿qué pasó? Ok, ¿cómo subo? Ah, por allá, voy a subir. Vale, es momento de seguir la siguiente misión. La siguiente misión se llama Desbordamiento. Vamos a seguirla. ¿Cómo la sigo? Ahí está. Vamos a seguir la siguiente. Y está a 83 metros de distancia. ¿Zona restringida? Esto, pero una persona que trabaja allá abajo no puede subir a la parte de la fiesta. Pero esto me parece inaudito. O sea, todo el día trabajando en el sol y ni siquiera puedo subir a tomarme un vinito acá a gozar de todo el trabajo que hice yo abajo. Me parece inaudito. Vale, voy a tener que cambiarme de ropa porque al parecer me discriminan por ser una persona que recoge uvas. Cualquier alcance con la realidad es totalmente coincidencia. A ver, necesito entonces nueva ropa. Ok. Vale, a ver, aquí es donde asesiné. Digo, donde la tipa casualmente se cayó a la cosa para hacer uvas. A ver, ¿puedo pasar por acá? Al parecer sí puedo. Ok, todo bien. Ese tipo me conoce, me agacho. Ok, necesito un uniforme nuevo, por favor. Alguien que no sea una persona de limpieza. Acercas a mí, porfis. Gracias. Hay dos guardias acá. Nope, hay un mozo, podría irme de mozo de nuevo. Creo que eso estaría bueno. Este tipo no me ve. Está ahí muy metido en lo que está haciendo. Así que sin problema, yo empiezo a... ¡Oh!
muerte innecesaria. El tipo se va. Ok, le robo la ropa y me voy. El tipo me vio. No pensé que le iba a pegar. Yo solamente pensé que le iba a ahorcar nada más. Pero al parecer lo asesiné. Yo solamente lo quería dejar incapacitado. Así que yo me voy. Adiósito. Vale, ahora puedo regresar a donde el tipo no me dejó subir porque no me reconoció como trabajador en las uvas. Pero ahora como mozo... Ay, perdón. Asumo que puedo subir, ¿no? Ahora sí, ¿te vas a encabronar conmigo o no? ¿Te vas a encabronar? No se encabronó. Es un imbécil. Ok, vamos con la siguiente parte de la misión. Allá abajo es en un bar. Vamos para allá. Oh, permisito. Ok, sigamos la misión. Estas curvas de fermentación son propensas a los accidentes. Si se avería una bomba, las curvas se desbordan. Ya ha pasado antes. Vale, que es exactamente casi lo que hice ya, pero esta vez lo vamos a hacer como se debería hacer, al parecer. Ah, no, nada que ver. Son estas cosas de acá. Hay que averiar estas cosas, vale. ¿Cómo lo hacemos? Sigue al trabajador veterano, vale. ¿Por qué veterano? Si se ve tan joven, lleno de vida, míralo. Se ve como un jovencito de 13 años, ¿viste? Está en la flor de la vida. Está recién empezando su vida y nada que veterano, ¿eh? Coger lata de refresco, vale, me puede servir. Ok, iba a asesinar a este tipo, pero creo que no tengo que asesinarlo. Tengo que seguirlo nada más. Pero mi instinto de asesino... me pica el cuerpo. Necesito asesinar a alguien brutalmente, por favor. ¿No se dan cuenta que hay un tipo literalmente escuchando la conversación de ellos como a medio metro de distancia? A este tipo se encabronó, está como que... Ahí el tipo se dio cuenta. Consigo un disfraz de trabajador de bodega. Vale, lo tenía, pero tuve que deshacerme de él porque un tipo allá no me dejó subir. Así que necesito un nuevo traje de trabajador de bodega. Mira, qué conveniente. Ah, no, hay un montón de gente que me puede ver. Trabajador de bodega. ¡Ah! ¿Pero dónde dejé el traje? A ver. A ver, espérate. ¿Dónde? A ver, ¿dónde lo dejé? Me lo cambié antes de subir. ¿Dónde lo dejé? Ay, la memoria me falla. No me acuerdo. Sé lo que están escribiendo en este momento todos en los comentarios. Germán, está en el... No, ¿cómo no te vas a acordar? Está en el... Ahí donde lo dejaste, Germán. Ahí está. A ver, acá tengo una... Ya me acordé. Por aquí. Ahí está. Ahora tengo... Maestro bodeguero. No, maestro bodeguero. De camarero. Ahí está. No. ¿Dónde era? Este es un traje, pero necesito el otro. ¿Dónde dejé el de trabajador de la bodega? ¿Saben qué? Si no lo encuentro, me busco uno nuevo, ¿ok? Ok, ¿saben qué? Me la voy a jugar. Asumo que nadie va a ver nada ahí. Me la juego rapidito. Nadie ve. Nadie... Oh, bueno. Ustedes no han visto nada, ¿ok? Calladitos. Nadie ha visto nada. Todo el mundo es ciego acá. Nadie ve nada. Ok, cuerpo encontrado. Nope. Nadie vio nada. Yo me voy de aquí. Adiosito. Oh, este tipo me conoce. ¿Qué pasa? ¿Se pasa bien rápido? No me reconoce. Dije, ¡no me reconoce! Ok, me reconoció. Bajo sospecha. No importa. Mientras me vaya, no pasa nada. Mientras me vaya, está todo bien. ¿Cierto? ¡Wow! ¿Qué me...? ¡Oh! Tanta gente que me reconoce. Tanta gente que sabe que no soy trabajador de bodeguera. Ok, llave de trabajadores de bodega. Llave electrónica, acceso nivel 1. Me robó todo en la cara de todo el mundo. Este tipo está como que, ¡ah! Oh, había un tipo acá y se fue. ¿Dónde se habrá ido? Y yo estoy robando en su cara. Ok, dice que tengo que buscar un destornillador. Vale. ¿Sabes qué estaría re bueno si este tipo me deja de reventar las pelotas y se va a otro lado, por favor? Según el juego, en esta habitación va a haber un destornillador. ¿Será ese de allá? Hay una caja de herramientas, ¿no? A ver, me voy a... ¡Ay, me vio! ¡Ay, no me vio! Para acá. Ok, no sé qué es esto. No era la caja de herramientas que quería yo. Pero no importa. Vamos a seguir buscando. Eventualmente... Apagar caja de fusibles. ¡Ay, ay, ay! Apagar caja de fusibles. Ahí está. Apago la caja de fusibles. Jiji, me escondo. Jiji, ¿dónde está? Jiji, ahí viene el tipo. Vengo para acá. Se está investigando la zona. Ya sé. No me ha visto. ¿Me vio o no? No me ve. No me ve. Ahí va. No sabes lo que te va a pasar, amigo. Bueno, ahora ya sabes por qué te está pasando. No seas exagerado, por favor. Hay tanto drama para morirse.
Y ahora vamos a prender la luz de nuevo, porque me veo un carajo. Y ahora, ¿quién se murió? ¿Quién se murió? ¿Quién se murió, chico? Ok, ahora puedo buscar tranquilamente la caja con el desatornillador. Me imagino que estaba por acá. Por acá quizá, no, ¿dónde está? Aquí está. Busca una llave inglesa. A ver, una llave inglesa por acá. No, no, no. Ah, la llave inglesa no está acá, está a 29 metros. Bueno, tipo, gracias por no ver absolutamente nada. Gracias por ser la persona más descuidada del universo. Ahora yo me voy, ¿ok? Ok, ese tipo me conoce. Me chupa, me da igual. Me está viendo, no hay problema. Está todo bien. A ver, ¿dónde está el...? A ver, ¿dónde está el...? Ah, es acá, tiene que estar por acá el... ¿El qué cosa? La llave inglesa. A ver, llave inglesa, no, es una manzana. Tengo un cortador, vale, por ahora no me sirve, pero quizás más adelante me sirve. Por favor, tomemos un minuto de silencio por la persona que asesiné hace como 10 minutos acá. Te extrañaremos, Tamara. A ver, según el juego, la llave inglesa está en esta habitación. No me dice, un cuchillo, no, eso no me sirve. No me dice exactamente dónde está. ¿Saben qué? Hay una persona que me conoce ahí. Imagino que el juego, para romperme las pelotas, va a poner la llave inglesa cerca de este tipo para que me cueste harto. Así que voy a ponerme por acá. Imagino que la llave inglesa está por allá. Así que me voy a acercar lenta y silenciosamente. Imagino que está acá. No, ¿para qué me llevo esto? No me sirve de nada llevarme esto. ¿Coger caja de herramientas? No, yo quiero la llave inglesa. Me está viendo, me está viendo. Aquí está, la encontré. Ok, ok. ¿Y ahora qué? Saca el cable eléctrico. Ahora tengo que buscar un cable eléctrico, maldición. Ese tipo se encabronó conmigo, pero no importa, me voy. Me voy, no, nadie me siga, ¿ok? Nadie me siga. Ok, creo que ese tipo me reconoció, pero no me está siguiendo, ¿ok? Está todo bien por acá. Está todo tranquilito. Voy a reventarle las pelotas. ¡Oh, oh, oh, oh! Ok, todos me reconocieron. ¿Cómo apareció el tipo atrás mío? Ok. Me encanta que se olvidan de mí en 2 segundos. Me ven hacer algo sospechoso, me agacho y la gente dice: supongo que se fue. Supongo que se fue a su casa. Ah, no, me fue a acusar el desgraciado. Ok, no importa, no importa. Tengo que hacer algo acá, en este cable, y todo va a estar bien, ¿ok? Ok, nadie me vio. ¿Enfrentamiento? ¿What? No. Me voy. Ok. Sabotea la bomba. Ok, tengo que sabotear un montón de cosas. Y la gente ya se encabronó conmigo. Oh. ¿Cómo? Si estoy escondido. Ok, voy a fingir. Ok. ¿Saben que voy a fingir rendirme? Me rindo, está todo bien. Bitch, oh, me reventó. ¿Cómo le doy? W. Bitch, ¿y ahora qué hago? Oh, ok, esto no es bueno. Okay, ya me fui al carajo, ¿qué voy a hacer? Okay, ya, mátenme, ya, aquí. Uy, me mataron. Mira qué grandes son. A ver, pero lo único que tenía que hacer era irme sin molestar a este tipo. O sea, lo hice mal porque soy un imbécil, pero puedo pasar por acá. Y el tipo no se da cuenta de mi existencia. Y lo hacemos perfectamente bien. Tenemos que evadir ese tipo nomás y todo va a estar bien. O sea, lo hice mal, pero de mala suerte nomás. Así que debería estar bien. Solamente necesito deshacerme de este tipo o que se vaya a reventar las pelotas a otro lado. Mecanismo de seguridad. ¿Puedo asesinar a alguien acá? ¿No será muy brutal esto? O sea, espero que una persona venga para acá, apriete este botón y hago puré de persona. Yo, ok, quizá más rato, quizá después. O quizá ahora. A ver, espérate. Pum, toma, hay una lata ahí, sigue la lata. Pero ¿cómo? Tipo, ¿no ves que yo estoy... soy un asesino? Es lo que tengo que hacer, ¿ok? Soy un desgraciado, no tenía por qué hacer eso. Podría haber... un momento de silencio por el tipo ese que estaba ahí. Una muerte completa. ¡Oh! Viene alguien más. No hay necesidad de hacer lo que estoy haciendo. Bueno, voy a seguir con mi misión. Necesito al psicólogo. Vamos a romper la bomba de... me están viendo esos tipos, pero no importa. Sabotemos la bomba. Nos vamos. Tranquilito. Nadie me vio. ¡Oh! ¿What? ¡Ah! ¡Reventé todo! ¡Oh!
Oh, ok, lo hice. Vale, vale, ¿y ahora qué hago? Dice, historia de la misión completada. Vale, 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 vale. Oh, 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 oh. Oh, ok. Ok, los tipos se están cabronando, así que yo me voy. Permisito, yo me voy. Aquí no pasó. ¿Quién hizo esto? Ay, Dios mío, accidentes pasan, ¿no? Los accidentes son muy complicados. Mira, ¿quién hizo eso? Ay, por Dios, ¿qué? Ay, oh my God. Oh my God, ¿quién hizo eso? Yo no fui. Fue ese tipo de allá. Atáquenlo. Vayan por él. Ok, yo me voy. Ok, ahora el tipo que tengo que asesinar está acá, ¿no? Porque vino a ver qué carajo estaba pasando. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Ahí está el tipo, está el tipo, está el tipo. A ver, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ok, a ver, vamos a ver, vamos a ver. Tengo que aprovechar esta oportunidad. Which of you era-defining geniuses just poured esa máquina into the drain. Please, I'm dying to know. ¿Quién se cabrón? ¿Quién se cabrón? ¿Quién me está viendo? ¿Quién me está viendo? ¿Qué? Okay. No, no, ¿cómo que bajo sospecha? Si yo estoy, no, ya me fui. Oye, okay. Mientras no me vea. Vale, ahí está el tipo. ¿Cómo demonios lo mato? Pero el tipo está en medio de todos los guardias. ¿Cómo lo voy a asesinar? O sea, ¿de qué me sirvió hacer todo este escándalo? Derrochar todo este vino para que este tipo llegue y esté rodeado de guardias. Ahí se está moviendo. Ya sé. No me agaches. Ok. Ya sabemos lo que tenemos que hacer, creo, ¿no? A ver, tengo algo que lanzar. Un ladrillo. Ahí va. Que vaya, por favor, el tipo principal. Que vayan los tres, por favor. Que vayan los tres. Ah, fue ese tipo de allá. No, pero yo quería que fuera él. Ah, no, perdón, tipo. No te quiero matar a ti, perdón. Ups. Me vio. Me vio, tranquilito. Voy a cerrar acá. Aquí no pasaba nada. No sé si esto me ayudó, sinceramente. Porque el tipo está rodeado de gente. ¿Cómo hago que el tipo pase a mejor vida? ¿Cómo le hago? A ver, está rodeado de un guardias. Digo, un guardia, dos guardias. Tres, cuatro guardias. Hay otro por allá que se acaba de ir. Ok, se está yendo toda la gente, eso es bueno. Tipo, ¿puedes dejar de reventar las pelotas e ir a otro lado? Por favor. A ver, ¿qué tengo para asesinar? Tengo un desatornillador, tengo una cámara, un fusible, un cuchillo, ¿eh? Tengo un vinito. A ver, si tengo dos cosas que tirarle, el tipo lo puedo acercar acá. Y el guardia también me va a seguir. Espero, ¿no? A ver. Ah, ¿puedo activar la alarma? Activar alarma de incendios. No, pero todos me van a seguir. ¡Se fue el tipo! ¡Se fue! ¡Tipo! ¿Dónde está el tipo? ¡Tipo! Se fue. Oye. A ver, voy a seguirlo. Quizás con eso bajo la guardia puede ser. Voy a seguirlo mejor. Está solito. Eso me gusta. El guardia está atrás, pero no me va a ver. Y si distraigo al guardia... A ver, el tipo camina muy lento. ¡Maldición! Si lo empujo acá, puede ser. Lo puedo matar bien. ¿Saben qué podría ser? Podría lanzar la botella para allá, mira. ¡Oh! ¡Se lo tiré en la cabeza! ¡Le tiré la botella en la cabeza! ¿Pero cómo le tiré la botella en la cabeza? Quería distraerlo, no tirarle la botella en la cabeza. Ok, no sé qué hice, pero me resultó. No sé por qué el tipo se dejó que le hiciera eso, pero no importa. A ver, ¿dónde está el tipo? No, no sé qué está pasando. Estoy improvisando. ¿Dónde está el tipo? Se me fue el tipo. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi objetivo? ¿Dónde está? ¿Dónde se fue el tipo? Estaba acá. Ahí está. Lo puedo matar ahora. No, no, mentira. Viene un tipo con una escopeta. No, esto se fue al carajo. Se fue todo al carajo. Permisito. Aquí no pasa nada. Por imbécil. Toma. Bitch. Ok, ¿qué hago? Noquear. Pum, bitch. ¿Y ahora qué hago? Rompo el cuello. Soy un maldito desgraciado. Le cambio la ropa y aquí no ha pasado nada. Ahora soy un guardia, ¿ok? Y que nadie opine nada al respecto. Ok. ¿Y ahora qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi víctima? Estaba acá mi víctima. Viene un tipo allá, pero me chupó un huevito. ¿Dónde está mi víctima? Ah, está allá. Está acá. Ok, lo sigo. ¿Dónde se fue? ¿Se vino por acá? Cerrado por el otro lado. Se fue por una puerta secreta a la cual yo no puedo pasar. Pero, bro. ¿Cómo demonios abre esta puerta? ¡Bro! Tenía que haberlo seguido en el momento. Pero me puse a pelear ahí como un completo imbécil. Bueno, gané la pelea, pero no importa. Necesito encontrar otra pasada. ¡Ay, viene un tipo aquí! No. A ver, si el tipo está acá, esta puerta está cerrada. Tengo que pasar quizás por acá. Voy a encontrar una forma de entrar. A ver, creo que puedo pasar por acá, ¿no? A ver, tengo que entrar a esta zona
y ve dos puertas a las que dudo que pueda entrar. Al menos no con autorización. ¡Ah, es un maldito baño! Ah, pero si paso el baño. A ver, pero si paso el baño hay una entrada por acá. Ok, hay varias puertas. Hay una cámara acá, maldición. ¿Y puedo pasar por acá? Oh, tengo... Falta una tarjeta para entrar. Pero no tenía tarjetas de trabajadores. A ver, quizá... A ver, ¿quién podrá tener la tarjeta? Por acá entro. A ver, esto no es una puerta, ¡maldición! Para entrar ahí necesito una maldita tarjeta. ¿De dónde demonios saco esa tarjeta? Ah, pero espérense, ya sé cómo entrar a la casa. A ver, ¿estos tipos me dejan pasar? Ah, no puedo pasar. ¿Cómo podía pasar acá? Había una forma en la que yo podía pasar a esta casa, que es exactamente donde el tipo está. A ver, creo que era al tipo que dejé inconsciente por acá. Me dejó su ropita. A ver, este tipo creo que era... Con smoking, ¿no? Creo que con el smoking podía pasar. Ah, pero estoy con un smoking. No, tengo que estar con uno de garzón. Ok, sí, me acuerdo. Tenía que quitarle la ropa a este tipo, que supuestamente ya la debería tener, ¿no? Ah, el tipo despertó por eso. Ah, no me reconoció. Bueno, yo soy el tipo que te noqueó, pero bueno. A ver. Ropa de gaucho. No era ropa de... A ver, voy a hacer lo mismo que hice la vez pasada para poder entrar. Hay un tipo acá. Se fue. Ahí está. Me escucho. No hay problema. No hay problema. Voy a hacer exactamente lo mismo para poder entrar. ¿Ya? Y nadie me va a ver esta vez. Y voy a hacerlo rapidísimo y nadie me está viendo. Tranquilito. Está todo bien. Nadie me ve. Le quito la ropa de camarero y ahora sí puedo entrar sin ningún problema. Ahí viene otro camarero, aquí viene otro camarero. Hey, tipo. Mira para allá. Ah, pero, a ver, tengo algo en el cuerpo que no debería tener. Porque si tengo algo, se van a enojar conmigo los tipos. Así que me la voy a jugar. No debería tener este cortador. Creo. Ya, me la voy a jugar. Que me revisen y que me digan, ¿no? Ok, man. Me dejó pasar con un cortador. Bueno, soy un camarero. Puedo tener un cuchillo en todo caso, así que... Vale. Ahora que estamos dentro de la casa, tenemos que encontrar una forma de llegar donde está el tipo. En este momento está en el nivel 5. Así que debe estar ahí el tipo. Ahora, para entrar a la casa necesito ser un guardia. ¿Cierto? ¿No puedo pasar así como camarero? No. Pero como esto ya lo había hecho antes... Ya sé lo que tengo que hacer. Permisito, dijo Monchito aquí. No pasa nada, déjame. Esto ya lo tenemos más que claro, lo hicimos recién. Porque tengo experiencia haciendo esto ya. Me puedo disfrazar de mercenario. Y aquí entro como perro en su casa, ¿eh? Como perrito en su casa. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Me cambié de ropa. Soy el mismo tipo. Ahora tenemos que buscar a nuestra víctima. Y aquí está. Aquí está, ok. Y ahora, lo más importante. Me cerró la puerta en la cara. ¿Cómo matamos a este tipo? A ver, este tipo constantemente lo están siguiendo dos guardias. Necesito eliminar a los guardias. O, no sé, pegarle un piedrazo. ¡Ay, viene alguien ahí! A ver, voy a lanzar la moneda a ver qué pasa. Estoy viendo nomás. ¡Ay, wow! No, pero quedan dos guardias. Son muchos guardias. ¿Cómo lo voy a hacer? Ah, me está viendo esta tipa. Hola, ¿qué tal? Se dio cuenta la tipa que estaba escondido. Nota mental, no esconderse frente a la gente. Dale, sigamos al tipo. A ver en qué momento baja la guardia. ¿Saben qué? Voy a matar a este guardia solo para que haya un guardia menos. Así me preocupo. Perdón. Voy a matar a este tipo para que haya un guardia menos. Pero te puedes dar la vuelta, por favor. Date la vuelta, por favor. No, fuck up, tú fuck up, bitch. Tú fuck up, vete al fuck up. Ah, fuck off, te moriste. Yo no fui. Oh, perdón. No, era broma, mi hermano. Era un juego, era un prank, bro. Era solo un prank. A ver, me la voy a jugar. Me la voy a jugar. Me la jugué. Nadie me ha visto. Me la estoy jugando. Hice un escándalo, pero me la estoy jugando. Creo que ese tipo me vio. No importa. No importa, lo estoy matando a todos. Los voy a matar a todos. Ok, me la estoy... ¿Tengo un arma o no? Hay un arma en el piso. Arma, tengo un arma. Ahora sí. Ya, me la estoy jugando.
La estoy jugando a lo agresivo. Estoy jugando lo agresivo. Me da igual, estoy agresivo, pero voy a ganar, maldición. ¿Dónde está? ¿Ahora dónde está mi misión? Ah, ven para acá, hijo de tu madre. Ok, estoy pasando este nivel de la forma más sucia posible, pero voy bien. Pero voy a completar mi misión, maldición. Ok, ok, ¿dónde está la víctima? ¿Dónde está la víctima? Está dentro de la casa. ¿Voy a tener que matar a todo el mundo? Creo que literalmente voy a tener que matar a todo el mundo. ¿Sabes qué? Voy a matar a todo el mundo, me da igual. Ya, está bien, está bien, está bien. Voy a matar a todo el mundo. Tengo 44 balas. Voy a matar a todo el mundo. Voy a pasar este nivel como un maldito Rambo. Y me da igual, ¿ok? Voy a esconder el arma y fingir que todo está bien. ¿Qué tal? ¿Todo está bien? ¿Qué tal? Ok. Hay que entrar a la casa ahora. Oh, viene la tipa, viene la tipa. La tipa creo que me reconoció. La tipa creo que me reconoció. ¿Hay que matar a la tipa o no? No creo, ¿no? Solamente la misión es el tipo, así que vamos a seguir. Oh, ok, ok, ok. Creo que acá está el tipo, creo que acá está el tipo. A ver, estaba por acá, ¿no? Hay una puerta cerrada por acá, ¿en serio? Cerrada por el otro lado, me importa un huevito porque el tipo va a bajar. Está bajando, está bajando, está en el mismo piso que yo. Ok, estamos en el mismo piso. Hay un montón de guardias, pero no importa. Tengo que cruzar nada más. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Está acá afuera, está acá afuera. ¡Oh! ¡No, no, no! Me vio. Permisito, permisito. ¡No, todos me reconocieron! ¡Todos me reconocieron! ¡Me la juego! ¿Cómo está vivo? ¡Muérete, desgraciado! Ok, ¿saben qué? Me voy al carajo. ¡Sale! ¡Sálete! Me voy al carajo. ¿Cómo me voy de acá? Aquí no hay nadie. Okay, me escondo. Quizá nadie me ve. ¿Hay una salida acá? ¿A cuánto está? A 100 metros. No. Oh. No me ve. Aquí no hay nadie. No me ve. Ok, no me va nadie. Estoy escondido. Ok, pero ¿cómo demonios me voy de acá? Hay una bajada. Ok. Hay una bajada por ahí. Ok, tengo que salir de acá. Lo primero que tengo que hacer es salir de acá. Ok. Hay un guardia ahí que sabe que soy yo. Pero no importa. Tengo que salir de acá. Tengo que irme de esta casa de inmediato. Por favor, hay un guardia ahí. Quiero matarlo. No voy a matar porque creo que hay gente. Viene un guardia ahí. Vale, puedo bajar por acá. Tranquilito. ¿Cómo me suelto? A ver, no me ha visto. Aquí está tranquilito la cosa. Ok, me voy. No puedo bajar por acá. ¿Puedo bajar o no? ¿O es muy brutal? Si me lanzo, me muero, ¿no? No puedo bajar por acá. ¿Qué me creo que Tarzán acá? A ver, ya me estoy arriesgando, así que voy a matar a estos dos tipos. Ya estoy jugando agresivo, así que voy a limpiar la evidencia nomás. Y que nadie me vea, yo me voy. Cualquier persona que vea ahora, la asesino, ¿ok? No, estoy aquí con que... Oh, ¿qué es esto? Oh. Ok, esto es nuevo, pero no tengo tiempo para esto, tengo que escaparme, ¿ok? Voy a jugar este juego silenciosamente, decía Germán. Voy a ser silencioso. Maté a todo el mundo, maldición. Ok, ahora creo que puedo devolverme sin llamar la atención de nadie. Lo logré, ¿no? Aquí puedo salir. ¡Ey! 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 Ahora tengo que regresar nada más. Y nadie me ve, ¿cierto? Aquí nadie me conoce. Aquí nadie sospecha de mí, ¿no? ¡Ey! 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 Dale, lo logramos. Nadie me ve. Lo logramos. Ahora bailemos. Bailemos un tanguito, ¿ah? It's done. Now what? Ahora bailemos. Now we strike at the heart. Edwards, you know how to find him, don't you? Why, Edwards finds you, 47. He is untraceable, and he never lets you forget it. He is cocky, and that will be his downfall. What's the plan? Too many eyes. Meet me at the Olive Grove at sunset. One last tango, 47. Pero bueno, espero que te haya gustado esta misión. Yo la me la pasé, pero espectacular. Te voy a dejar un montón de videos por acá. Hazle clic ahora ya y suscríbete que subo yo todos los días. Y no olvides que este juego, si lo quieres, está en la Epic Store. Te voy a dejar el link en la descripción. No olvides ocupar mi código, que es JuegaGerman. Obviamente, te lo agradecería un montón. Muchas gracias. Así que nada, te mando un abrazo. Cuídate un montón. Shame.